Ya tenemos aplicado el fondo de las tierras florentinas. Y aquí los cuadros lo que hemos hecho es meter el fondo ya directamente con la pintura metalizada. Y luego lo que vamos a hacer cuando apliquemos las tierras florentinas, también en el recuadro, también vamos a aplicar las mismas tierras florentinas. Así tenemos dos tonalidades. Una con el fondo más claro y otra con la pintura metalizada, con el fondo metalizado. La moldura también ya la tenemos pintada, una manita. Ya tenemos las paredes ya totalmente preparadas. Le hemos dado dos manos de fondo. Y a continuación lo que estamos haciendo ya tenemos aquí las tierras florentinas. Ya hemos aplicado esta columna. Pues a continuación, pues igual. Iremos aplicando pues el resto de tierras. Bueno, según iré aplicándolas, iré haciendo el vídeo. Estamos aplicándola, está todavía secando. Ya seguiremos pues con esta pared. Siempre hay que ir haciéndolo por paños, para que no se seque y se pueda hacer bien los empalmes y no se noten. Pero si no es foto, si es vídeo, ¿no? Sí, tú aquí, tú la, luego aquí te la, luego la quito. Solo da lo que estás haciendo tú, ¿no? Ahora. Sí, tú lo que yo haciendo, yo lo que voy haciendo. Tú ves ahí. Yo sí, la diferencia más allá. Cuando lleves ahí 2 o 3 minutos, o lleva más. Llevas, vas a hacer 2 minutos. Ahora lleve 3, ya lo acuerdo.
3 minutos llevas. Primero el marido, que es el que se encuentra al cadáver del bebé en ese congelador, los niños cuando reciben la noticia, y también una tía de los pequeños que lleva otra vez de pared a pared por la casa donde sucedieron los hechos. Nadie puede creerse lo ocurrido, nadie puede creer si ella fuera capaz de meter el bebé en el congelador. No sabemos si lo hizo ella porque, como hemos dicho antes, ni siquiera eso ha salido a la República porque hay ese tío que es su marido. Poco más se sabe, estamos a la espera de que ella declare a Michel Puig la papita otra vez que ya se sepa la conclusión de la autopsia que, como de que en estos momentos se está realizando en Sevilla al pequeño. Es sorprendente también eso, ¿no? Que si ella confiesa que no es que nadie se hubiera sabido que se trataba de que es el embarazo, ¿no? Que no es el primer caso que no es este tipo, ni la propia mujer se va a estar más allá de la luz, pero bueno, siempre es extraño, ¿no? Es extraño, no es la primera vez que alguien da luz sin saber siquiera que ha estado embarazada, lo que hace, pues eso que sorprenda casi el doble, porque cuando el hombre abre el congelador en ningún momento sabe que está, que el cuerpo desde el cadáver que ve. Hola. Lo bueno es que nos alcance este increíble colchón desde solo 12 mensajes para que todos tengamos acceso a las mejores bodas de su vida. Ahora empezaremos a aplicar la segunda mano a la moldura de la parte del techo. Y cuando esté seco, la de los dos cuadros que hemos hecho, pues le daremos también la segunda mano y última. Menos detenidos. Sí, ahora me ha sorprendido que acudieran los sindicatos.